Estadio Municipal. ¿Qué le queda a Cartaginés? Ser local el próximo miércoles ante Saprissa, uno de los juegos históricos del balompié tico. Y aquí, don Gustavo, usted nos habla del segundo gol de Pérez Olón. Sí, es el gol de la alegría, es el gol de la euforia y el gol de la esperanza, podríamos llamarlo de esta forma. ¿Por qué? Y es un gol enredadísimo, aparte de eso, porque ese balón anduvo por todo lado al estilo a lo tico, mejenguero. Ahí todo el mundo la rechazó, hubo rebotes y finalmente Brunet Jai logra poner su pierna a los 59 minutos para poner el 2x2 que representaba en ese momento el punto para Pérez Celedón, que le decía, Pérez sigue al menos una temporada más en la máxima categoría. En el caso de Cartaginés, lógicamente, replantear muchas cosas, y aquí se daba la conclusión de ese compromiso.